Hola, Monse, buenos días. Paloma, buenos días. Hola, ¿cómo Martín, estás? Buenos días, qué gusto. Justo nos agarraste con las manos en la masa. Me gusta esa idea porque lo más importante, y como buena mexicana que eres, mi Monse, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces tú? Pues nosotros hacemos tortillas y todos los derivados a partir del maíz. Pero no es cualquier tipo de tortillas, ¿no? Hay un proceso bien bonito y creativo por parte tuya. ¿Cómo empieza esta historia? Mi abuelita vendía en la central de abastos. Vendía todo lo de manojeo, flor de calabaza, malvas, habitas. Para una tortilla hay un año de trabajo atrás. ¿Cómo es ese año de trabajo? En marzo se siembra. Para agosto, septiembre hay elote. De septiembre hasta noviembre se tiene que dejar secar el elote para obtener las mazorcas. Ok. Estas mazorcas se desgranan. Has ido creando una serie de diseños, por decirle de alguna forma, creativos y originales de las tortillas. ¿Cuántos kilos diarios produces? Alrededor de 50 y 60 kilos a mano. A mano. Estas son tus famosas bicolor. Mis famosas bicolor. Estas fueron las primeras tortillas que yo empecé a hacer. Masa azul y masa blanca en la misma tortilla. Ya este mes empezamos con nuestras tortillas imperiales, que fueron inspiradas en el imperio de Maximiliano. La flor de calabaza representa la corona que Maximiliano puso en el águila. Y el epazote representa los laureles y las nopaleras que tiene el escudo nacional. Trato como de contar siempre una historia a través de la tortilla. ¿Ya están listas las de? Huitlacoche con flor de calabaza. ¿Puedo? ¿Qué tal? Esta que está calientita. Pero además es una obra de arte, Monse. Sí, ¿no? Totalmente. Y estas, me decías, se consiguen solo en esta época del año. Sí, sí, sí. No las vas a encontrar en ninguna otra fecha porque son contemporal, ¿no? Así como nuestro maíz es de temporal, nuestras tortillas también son de temporal. Y aquí está, la mesa servida como debe de ser, de manera nutritiva para todos. Y lo mejor es hacerle a usted la invitación y recordarle que como ella y como todos ustedes somos familias mexicanas y es cuestión de apoyarnos para hacer de este país algo mucho mejor. Sí. Felicidades por lo que hacen. Gracias. Y sí, con este rico sabor, nos vamos directito al foro. Estoy segura que en cualquier momento sus hijos van a llegar. Mamá, tengo que llevar mañana algo para el 15 de septiembre. No se preocupen, está con nosotros Amelie, quien nos va a ayudar. Ella es una especialista en manualidades, ustedes la conocen perfectamente bien. Y las manualidades entre amigas es mejor. ¡Ay, claro! Y Cristal, bienvenida. Buenas ayudas. Para desestresarnos, Amelie. Exactamente. Y echar chisme. Rápido. Echar chisme, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿No lo han visto en todos lados? Ay, qué preciosa. Bueno, está eso. Facilísimo de hacerlo. Vamos a hacer juntos. ¿Qué necesitan, mis niños? Vamos a hacerlo. Ya les había avisado, ¿eh? Ajá. Hojas. Las hojas típicas. No es cartulina, es hoja de color verde, blanco y rojo. Ok. Un plato. Este plato mide 18 centímetros, para plato que sepan. Como para, ¿no?, el pastel, digamos. Un platito, ajá. Un platito medianón. Ajá. Y en la hoja verde, blanco y rojo, lo único que tenemos que hacer es trazarla. El círculo. Trazar el círculo y lo vamos a cortar. Okay. Como estas, ya quedaron. Exacto. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Vamos aquí a pasar esto ya para acá. Y ahora sí. ¿Te la cortó? ¿Me van a poner atención? Ah, okay. ¿Sí? No, ya. Flor. Niña Flor, por favor. Sí, maestra. Qué bonitas alumnas. Ahora fíjense muy bien. Facilísimo. Todas al mismo tiempo, chicas, ¿eh? Ajá. A ver. A la mitad. Ok. Okay. Ok. De nuevo, otra vez, a la mitad. Ok. ¿Cómo vamos? Bien, perfecto, vamos bien. Hágalo en casa, les va a servir y aparte es una guirnalda de decoración. Exacto. Que son caras. Exacto. Listo. Fácil. Carísimo. Aparte te da tiempo. Otra vez, a la mitad. Otra vez. Pero que queden perfectos. Perfectas. Ahí está. Conito. Ahí está un conito. Reglas, niñas. Yo aquí les hice unas marquitas. Uh-huh. A ti. Ajá. Y las demás, su regla, por favor. Perfecto. De donde está la onda hacia el pico, vamos a marcar con su lápiz, por favor. Uh-huh. 2, 4, 6 y 8. De la onda al pico. 2, 4, 6 y 8. Muy bien. Ahora al revés.
del pico hacia acá. ¿Al revés? Al revés. Del pico hacia acá marcamos 2, 4, 6 y 8. 2, 4. ¿Quedan diferente altura? Quedan, exacto. Esta está más arriba que la de abajo. Ahí vamos a cortar con las tijeras, casi llegando al otro lado, pero si no, si llegan, pues se corta. Y un poquito así. Con la misma línea curva. Con la misma línea curva. Casi llegando al otro lado, mis niñas, ¿eh? Sí. Casi, si no, casi, ya. Si no, pues ya. Ay, agarran otro círculo. Una en cada uno. Así es. Lo voltean y pues en las otras rayitas que marcamos del otro lado, que están escaladas, casi queda en medio, ¿ya vieron? Oiga, no es broma, hacer manualidades es una gran terapia. Ayuda a desestresarte y sobre todo si lo haces con tus hijos, sobrinos, familia. Es una gran actividad. Como tú. Sí, a mi esposo le gusta. Y se presta para platicar en entre familia. Amigas. Ay, bueno, sí. Ahora vamos a abrir este circulín y esto lo vamos a hacer en verde, blanco y rojo. Lo vamos a ir abriendo. ¡Ah! ¡Ah! Me corté un pico. ¡Ay, no! Esto es lo que no deben de hacer. Aquí hay otro círculo. Esto es lo que no justo deben de hacer. Llegar hasta el final. Lo tienen que abrir y les va a quedar así. Ay. ¿No? Ya que lo abran, les va a quedar algo como esto. Y fíjense muy bien cómo lo van a pegar. Tenemos esta marca que es como un asterisco gracias a los dobleces que hicimos. ¿Se alcanzan a ver? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí en esos dobleces que están aquí, vamos a colocar pegamento. ¿Cómo? Sí. Bueno, desdóblame este también, por favor. En todos los dobleces. Por ahí pegar uno con otro. Exacto, vamos a pegar uno con otro. De preferencia verde, luego el blanco y luego el rojo. Te lo amiga. Aquí hay rojo, aquí hay rojo. Aquí hay rojo. Rojo. Aquí hay otro blanco. Rojo. Rojo, perfecto. ¿Ok? Entonces, fíjense. Estos dobleces que están aquí, hasta el final nada más, vamos a colocar pegamento en estas rayitas, ¿ok? Ah, no en todo. No en todo, nada más en la orillita y solamente donde está el doblez. Venga, Laurita, tú. O sea, que viene siendo así, así, aquí, ahí les estamos mostrando con la mano, pues si nos puedes tomar, Charlie, es en esta orillita, ahí y ahí, no en todo como lo hicimos nosotros. Ándale. Solo en el doblez. Solo en el doblez. Ya, y van a colocar esta, que es el blanco, siguiendo la misma línea, en esa orillita, ¿ok? Y también en la misma forma que está doblada, porque sí, para que no sean encontradas, ¿verdad? De la misma forma que está la línea de abajo, la de arriba. Ya. Y así la siguiente. Y no. La siguiente solamente en el centro. Aquí pegamento. ¿Cuál es el objetivo de que una en las orillas y el otro en el centro? Que lo puedas abrir. Ahorita van a ver cómo se va a abrir. Ahora, en el centro, vamos a abrir este. Solo en el centro, ¿eh? Vamos a ir intercalando. Entonces, igual, vamos a tratar... Ese ya está hecho. Vamos a ver. Pásame lo que llevas y te lo pego aquí. Entonces, acuérdense, primero es en todas las rayitas y luego solamente en el centro, mis niñas, ¿ok? Porque justo es esto. Vean. Exactamente. Entonces, ¿ahora qué sigue, Lau? Eso. Si ya pegamos vamos a seguir en el centro. En las orillas. Exacto. Y después en el centro otra vez. El mismo proceso. Ahí está. Exacto. En las orillas. Orilla centro. Yo aquí tengo ya una. Aquí tengo otra, si quieres pegar esta. Ah, perfecto. Vamos a pegar esta. Yo ya no tengo otra. Ahí está. Entonces, aquí solamente en las orillitas, donde está marcada la pleca de doblez. Ajá. Ahí. Y la que sigue. En el centro. Y así, ¿cuántas recomiendas o depende de la altura? Depende lo largo. Esta. Mira, la que sigue, ¿cuál es? En el centro. En el centro. Exacto, muy bien, muy bien. Sigue en el centro. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas fueron para esta, mira, esta tamaño, para este tamaño. Esa, pues contamos las hojas, como 15, yo creo. 15. 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ay! Bueno, 15 hojas para poder lograr ese tamaño. Padrísima y facilísima de hacer. Nos encantó. Si quieren volverlo a ver, tienen una duda, entren a Chuladas Creativas en todas mis redes sociales, TikTok, Facebook. Chuladas Creativas. Chuladas Creativas. Ahí está ya este tutorial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Ya sabes, hay que gritar. ¡Viva México! ¡Y que viene para Venga la Alegría!